cabeza gitana, mis brazos dos monumentos, y en los flecos del bandón yo me llevo enredado un suspiro de pasión. De maravillosa Tuna. Y que quieras o que no, como yo le más que una que soy yo. A todos, bienvenidos a la gala de Original y Copla. Soy Eva Ruiz, año nuevo, vida nueva, y estoy aquí feliz de la vida para presentarles nuestra primera gala de homenaje a las mejores cantantes de la copla de la historia. ¿Y por qué hizo historia? Porque fue un portento de la naturaleza. Arrancamos con este homenaje a Lola Flores. Torbellino de colores y torbellino de concursantes. Luego os iré presentando una a una, pero que sepan ustedes desde ya que son 10 de las mejores voces de toda Andalucía y que esta noche van a cantar lo mejor del repertorio de Lola Flores, como cada una de ellas sienta sus coplas. Por lo pronto, os voy a dar las gracias, la enhorabuena porque lo habéis hecho muy bien y os voy a pedir que os marchéis a veladores. Hasta ahora. Todas ellas comparten admiración por Lola Flores, pero esta noche serán rivales entre sí. De modo que probablemente sus únicos aliados sobre este escenario sean el maestro Josemi y nuestra orquesta de Original y Copla. Tenía yo ya muchas ganas de saludarlos. Muy buenas noches, maestro Josemi. Muy buenas noches, orquesta. Me ha encantado. Eva, me ha encantado lo que has hecho al final. Bueno, tú sabes, una pinceladita de arte, Josemi, así para empezar. Hombre, es que otro que yo me sé ya se estaría metiendo conmigo. Josemi, ¿tú has escuchado aquello de allá donde fueres, haz lo que vieres?
¿Tú también vas a empezar con Guasita? Muy buenas noches, Josemi. Y ahora sí, momento de saludar a los compañeros del jurado. Muy buenas noches, Marta Quintero. Buenas noches, Enrique de Miguel. Bienvenida, querida. Buenas noches, bienvenida. Qué ganas tenía de estar con todos vosotros. Pero veremos esta noche una silla vacía. Esther Arroyo esta noche no estará con nosotros, pero la semana que viene contaremos con ella. Así que como no hay dos sin tres, esta noche nos va a ayudar en las tareas del jurado una invitada muy especial. La quiero, la admiro, yo diría que es una artista todoterreno. Rocío Madrid. Tenía de verte, Rocío. Más ganas tenía yo de verte a ti. Qué tan guapa. Guapa que estás, por favor, guapa. No, tú. Guapa tú, Rocío. No, venga, tú guapa tú, no venga no, tú, venga tú, ah, corta no, tú. Bueno, Rocío, no paras. Bueno. No paras de tener proyectos, realities, teatro, musicales. ¿Esto qué es? Hasta has imitado a Rosalén. Bueno, sí, sí, hace poquito. Ahí estuve en Tu Cara Me Suena haciendo ahí mi cosita. Tu cosita, tu cosita. Sí. Yo te he presentado ya porque es lo que a mí me parece que has hecho de todo, que eres un artista todoterreno. Pero, ¿tú te has preparado bien para hacer de Lola Flores? ¿Tú conoces, te has preparado todo lo que representa el personaje de Lola Flores? Bueno, eso decir eso es muy atrevido. Yo no me atrevería en la vida, porque Lola es como de otro planeta, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer como mi versión, como una cosa muy, como era ella, ¿no? Con un nervio. Además, que ella misma lo dijo y es que no podía haber estado más acertada, ¿no? Es que ella dijo, cuando yo muera, seguiré viva, yo seré eterna. Y a la vista está, porque mira, aquí estamos, ¿no? Después de un montón de años después de su muerte haciendo un homenaje y yo súper orgullosa de poder estar aquí. Yo creo que nunca se nos va a olvidar, pero esta noche, no. Ya sabes, eres jurado de honor, sí. Artista invitada, y esta noche yo creo que estás dispuesta a darlo todo por Loles. Pero que tú lo que quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. ¿Sí? Tus carnecitas morenas. ¡Ay! Rocío Madrid por Lola Flores. Tú lo que quieres que te coma el tigre. Son todos los rubios, los morenos, malos, malinos son todos los hombres, malísimo, malísimo. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, ¿eh? ¡Ay! 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 Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre. Mi carnecita morena. Y tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre. Mi carnecita tan buena. Que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi canecita de rosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi canecita sabrosa. Y entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Y entonces el tigre se sube en el árbol, se tira en el río. Salgo del río, me voy pa' mi casa, pa' que no me vea. Y el tigre se sale del río, se va pa' mi casa. ¡Ay, la cosa está fea! Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi canecita morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi canecita tan buena, muy buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Carnecita de rosa. Tú lo que quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Mi carnecita sabrosa. Y entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Y el tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Y entonces me salgo del río, me voy pa' mi casa. ¿Para qué? Pa' que no me vea. Y entonces el tigre se sale, se mete en mi casa. ¡Ay! ¡La cosa está fea! ¡Muy fea, muy fea, muy fea! ¿Quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre? Mi carnecita morena. Mi canecita está buena, muy buena, muy buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi canecita de rosa. Tú lo que quieres que me coma
carnecita sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¡Bravo, bravo! Vamos, yo si fuera el tigre me comía a Rocío Madrid. ¡Rocío! Es que no se lo lleva mucho, pero nos va a besar a todos. Enhorabuena, Rocío. Mucho tigre, mucha... Tú estás aficionada, ¿no? Tigre, lo que te es una bombonita de butano. De butano, digo. ¡Oxígeno! Es que con Lola Flores todo era fiesta, toda la alegría, todo era jolgorio. Pero el trabajo de esta noche en el jurado no va a ser lo mismo. Bueno, ahí ya ves. O sea, ahí ya se ve complicado. Yo te lo voy a explicar para que todo el mundo le quede claro. A ver, Marta, Enrique, Rocío, vais a puntuar de 1 a 10 a los concursantes después de las 10 actuaciones y las iréis valorando una a una como artistas. No tienen que imitar a Lola Flores ni buscamos tampoco un parecido físico. Cada una de ellas nos va a mostrar pues, su manera de entender las canciones y las coplas de Lola Flores según su propio estilo. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Clarísimo, ¿verdad? El público también lo tiene clarísimo, ¿no? Bueno, pues ahora sí que te voy a pedir que te marches, porque luego ya sabremos qué va a pasar con esas valoraciones y con esas puntuaciones que nos va a dar nuestro miembro del jurado. Vamos a hacerlo con mucho amor, vamos allá. Mucho amor, mucho cariño y mucho respeto, por supuesto. Sobre todo eso. Pues ya. Rocío Madrid, te pido, por favor, que vayas a tu sitio como miembro del jurado. Bueno, Lola Flores, la gran Lola Flores. Solo con pronunciar su nombre parece de verdad que se suscita un mundo lleno de arte, de poderío, carácter. Dos palabras mágicas, Lola Flores. Ella también tenía su palabra mágica, una palabra que fue una canción y que fue también sin duda el trampolín de su carrera. Esa palabra fue Lerele. ¿Quieren saber un poquito más de ella? María Dolores Flores Ruiz nació el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, en el barrio de San Miguel, de gran tradición flamenca. Era la segunda de tres hermanos, Manuel y Carmen. Y aunque profesionalmente cultivó la imagen de flamenca gitana, Lola era paya, aunque, según contó en alguna ocasión, tenía algo de ascendencia calé. Yo no te puedo decir que no lo soy, porque no es que a mí, yo no aguanto a, como se suele decir, a las hachís gitaneras, a las que quieren ser gitanas, no sé, no las aguanto. Yo no, yo es que lo he sentido desde que era una niña. Desde muy pequeña, Lola ya apuntaba maneras con el cante y el baile. Su oportunidad llegó en un espectáculo del Teatro Fontalba junto a Enrique Vargas, el príncipe gitano. Y ahí debuté yo, que no me hicieron ni un traje, que venía ronca perdida de los cafés del norte con el Lerele. El Lerele fue el número con el que saltó a la fama y que le acompañó toda su vida. Fue tan importante para ella que incluso le puso ese nombre a la Casa de la Moraleja donde refundó su hogar a principios de los 80. Era única. El Lerele, Enrique, ¿qué nos puedes contar de los inicios de Lola Flores? Para Lola Flores aquello fue una bandera, un talismán, porque hay que situarse en los años primeros, 1940. Recién terminada una guerra civil, la situación que vivía España. Entonces ella, siendo muy joven, había tenido que hacer demasiadas giras de varietés, muy duras donde a veces no te pagaban. Muchos cafés del norte donde sí te pagaban, pero te tenías luego que ir a una pensión fría. Y ella tenía ese ansia porque se le reconociera y de pronto el maestro Monreal le da el Lerele. Y a partir del Lerele todo empieza a marchar. Y ahí es cuando ella decide que ella, para saltar de una vez a ser una gran figura, tiene que montar su propio espectáculo, que no puede estar esperando a que venga alguien y se lo monte. No, tiene que ser ella. Tanto es el Lerele para ella que, como ha dicho muy bien lo que hemos visto, que lo cantó muchísimo durante toda su carrera. Incluso murió en una casa que se llamaba el Lerele en Madrid. O sea que el Lerele fue su punto de partida. Muchas gracias, Enrique. El Lerele de Lola Flores y nuestro Lerele de esta noche. ¿A cuál de nuestras concursantes le habrá tocado cantar este famoso tema de la faraona? Ya les digo yo que viene de Jaén y se llama Sandra Arco. ¡Ale!
guapa Sandra Arco, por Dios. Los ojos de la copla. Gracias. Qué pena esto de nacer sin ojitos, ¿no? Y sin voz también. Es un placer tenerte con nosotros, Muchas Sandra. Muchas gracias. Bueno, si yo te dijera así a bote pronto, Sandra Arco, ¿qué destacarías más de nuestra querida Lola Flores? ¿Qué rasgo de su personalidad te gustaba más o te llamaba más la pues atención? Pues mira, a mí me llamaba la atención el temperamento que tenía Lola y aparte, como digo, es una artista... Es una artista súper completa en todos los sentidos, que te cantaba, te bailaba, interpretaba, era toda ella. Es que no es fácil, ¿verdad? Hacer todo eso bien y de una forma única como ella hacía. ¿Tú estás preparada esta noche para hacerlo ya? Claro que sí. ¿Sí? ¿Preparada para ser Lola? No, para ser yo. Sandra Arco, por Lola Flores, el Lerende. Ahora sí, adelante. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena, ¿cómo Gracias. Te has sentido, Sandra? Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Bien? He disfrutado muchísimo. Bueno, la versión de Sandra Arco del Lerele a mí me ha encantado. Yo te pondría un 10, pero ya sabes que yo no tengo puntúa. Nada que ver, no puedo puntuar. Ha hecho su propia versión, le ha quedado muy bien, pero yo no soy quien va a votar esta noche. Pero yo quiero que estés muy atenta porque hay alguien que ya ha empezado a valorar. De hecho, va a puntuar. ¿Tú estás viendo a tus compañeras con esos ojazos que tú tienes? ¿Sí? Bueno, estoy viendo, lo estoy viendo. Pues ellas van a apuntar de 1 a 3, como harás tú luego cuando te demos la tarjeta. Ellas van a tener su tarjeta en las que cada una va a tener una tarjeta en la que no aparezca su propio nombre, porque no se pueden votar a ellas mismas. Uh-huh. Eso está claro. Así que, bueno, esos puntos luego se añadirán a los puntos que otorgue el jurado al final del programa. ¿Ha quedado claro? Es muy claro, ¿verdad? Puntos del jurado, por un lado, puntos
de nuestras concursantes. Ahora sí, yo quiero escuchar la valoración de nuestros miembros del jurado, sobre todo Marta, que yo sé que está deseando hablar esta noche. ¡Qué mal empezamos! La he tenido que retener porque estaba... ¿A que sí, Enrique? Yo la estaba viendo, claro, sí. Se va a arrancar, se va a arrancar. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Marta. Bienvenida. Gracias. Encantadísima de tenerte aquí. Solo como ha empezado la noche, que con ese torbellino, yo ya empezaba a sufrir, porque os veía cada una de vosotras y decía, Dios mío de mi alma, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué sufrir? Me alegra que ellas también tengan que votar. Oye, que un poquito en nuestra piel se van a poner. Sí, pero la responsabilidad... Bueno, sí. Hay que asumirla, Marta. Jugando ahí, bueno, venga. Que nada, bueno, vamos a hablar de la actuación que ha hecho Sandra. A Sandra, bueno, ya sabemos lo artista que es, porque todas tienen ya, o casi todas tienen una trayectoria, y la suya es maravillosa, tienes esa voz poderosa, que en este tema quizás no ha sacado lo que tú sueles sacar, pero bueno, porque cada tema requiere su forma de hacerlo, evidentemente, y eso está bien también, el saber un poco controlar esa fuerza y hacerlo un poquito como lo has hecho. Has tenido el baile, has hecho el bailecito. Yo te he visto bastante bien, Sandra. Tengo ganas de verte en otros registros, pero por lo menos en este lo has hecho como lo deberías de hacer. De momento bien, la valoración de Marta. Felicidades. La he visto cantar de una manera muy segura y con una gran potencia de voz dominando el tema. La he visto muy bien, la he visto muy señora. Le valoro con 3 puntos porque veo que leerle es un tema muy complicado. Yo a Sandra Arco le he dado 3 puntos. Le he dado 3 puntos. Es una más de las novedades de esta etapa de Original Ecopla que las concursantes se puntúen entre ellas. No pueden votarse a sí mismas, evidentemente, pero sí pueden ser generosas unas con otras. O no, que las zancadillas también valen. Aunque eso solo lo voy a saber yo cuando les pida las tarjetas. Los puntos que se den entre ellas, de 1 a 3, se sumarán al final a los puntos que les dé el jurado, de 1 a 10. Y a la que menos puntos consiga, tras esa suma al término del programa, tendrá que enfrentarse en el duelo de expulsión a nuestra misteriosa retadora de esta noche. Una mujer a la que tenemos, me han dicho, afilando uñas en algún lugar del plató. Buenas noches. Buenas noches. Estoy hablando con la retadora, ¿verdad? Yo no sé si has hecho ya los pronósticos sobre quién podría ser tu víctima esta noche, o aún es pronto. Bueno, eso es súper difícil, así que no me atrevo siquiera. Imposible. Bueno, veo que eres precavida. Ojito con la perdedora, que igual se viene arriba. Y quien ríe el último, ya sabes que ríe mejor. Te dejo ahí, que sé que lo vas a estar vigilando todo, que estés pendiente de todos los detalles, para buscar los puntos débiles. Bueno, nuestra siguiente concursante de la noche viene de Cádiz. En concreto, viene de Chiclana y me parece que ya todos ustedes adivinan de quién se trata. Por supuesto, Isabel Posada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Isabel. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bueno, la recuerdan perfectamente. Primera clasificada femenina en la primera temporada de Original Ecopla, ni más ni menos. De nuevo en este escenario, Isabel. ¿Qué se siente? Ay. Con una de las más grandes, Lola Flores. Principio respeto, se siente... Respeto, miedo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién me manda a meterme en esto? Verdad. ¿Qué lo diría? Dime. Pero aquí estoy porque como estoy tan contenta de estar aquí en mi casa, pues digo, yo me atrevo a lo que haga falta. Tú te atreves con todo porque puedes, ¿verdad que sí? Por lo menos intentarlo. Claro que sí. Además te ha tocado un temazo de Lola Flores, Limosna de Amores. Sinceramente, ¿tú crees que es una desventaja o, sin embargo, es una ventaja cantar un tema tan conocido? Es un arma de doble filo. Sí, porque al ser tan conocido por ahí... Puede el jurado opinar... Mirarte con más ojillo de la cuenta. Bueno, yo no sé si estás preparada, porque de gaditana a gaditana, Isabel Posada por Lola Flores, Limosna de Amores. Vamos allá, Isabel.
vi serrano cortarme la vena cuando ante los ayes de una copla mía pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciego que fui. Cuando ante tus ojos, mirando a los míos, te dije así: ay, dame limosna de amores, dolores, dame la porcaria y ponme en mi cruz las flores, dolores, que Dios te lo pagará. Y no me niegues, mi serrano, el agüita de beber. Ay, ten piedad, samaritano, de lo amargo de avisa. Ay, no te da pena que llores, dolores. Te da pena de mí. Ay, dame limosna de amores, dámela tu mi dolor, porque me voy a morir. Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumpla aquel juramento. Me basta y me sobra que llores canales, coño de pena y de remordimiento. Pero lo que nunca jamás en la vida podrás tú saber, que hasta en el momento esta es mi agonía, te habré de querer. Ay, dame limosna de amor, dolor, dame la porcaria y ponme en mi cruz una flor, dolor, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrano, el agüita de beber. Ten piedad, samaritano, de lo amargo de mi ser. Y no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limosna de amor, dámela tu mi dolor, porque me voy a morir. No me niegues, mi serrano, el agüita para beber. Ten piedad, samaritano, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llores, dolores. No te da pena de mí. Ay, dame limosna de amores, dámela tu mi dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limosna de amor, dame la tu mi dolor. Porque
Muchísimas gracias. Isabel Posada, temazo y su propia versión de Limosna de Amores. ¿Qué tal, bien? Me temblaba todo. Pues no se te ha notado, se ha escuchado muy madre bien. Madre mía. Yo también te pondría todo bien. Bueno, oye, hablando de Limosna de Amores, yo no sé, maestro José, por favor, venga. ¿Puedes venir hasta aquí? Yo voy, claro. No muerdo ni nada, no se preocupe usted. No, que digo yo, Limosna de Amores, músico. Yo no sé si en algún momento de tu vida, Josemi, has tenido que tocar en las calles y dejar la funda de la guitarra, no sé, para que te echen unas monedas. Como bien dice, ya empezamos con la guasita. Yo, por amor, tocaría en la calle. Pero yo soy más de bares. ¿Tú eres más de bares? Sí, ¿no? Sí, de cervecita, de... ¿Qué? Que me voy, que sí, que yo... Es que me ha sonado a mí como cita, ¿no? ¿Tú quieres algo? ¿Tú me estás diciendo algo entre líneas, José? Limosna de Amores. Ay, ay, ay. A mí me ha sonado a cita, pero bueno, él se ha ido. Yo sigo aquí con Isabel Posada porque este hombre no va a cambiar nunca. Año nuevo, vida nueva, nosotros continuamos. A ver, Enrique, yo creo que... Que tú tienes una anécdota. Hay varias, de Lola Flores con esta varias anécdotas. Fíjate que esta zambra en el año 1951 la componen el trío de oro de la copla, Quintero, León y Quiroga, y no para Lola Flores. La componen para la presentación en los escenarios de Luisa Ortega, gran artista, que era la hija de Manolo Caracol, o sea que morbo añadido. Lola, que está en México trabajando, recupera esa copla y sirve de título para una película que estaban rodando en ese momento en México, que además se llama titular Limosna de Amores. Lo graba y claro, ya para siempre fue una copla de las grandes de nuestra gran Lola Flores. Pero tú decías si había pedido el maestro Josemi. Lola tenía tal carácter, tal fuerza, en un momento que en su casa había un agobio para comer, no para irse a Las Vegas, sino para comer. Ella, que iba más o menos vestida, con esa fuerza que tenía, se fue a la calle. Vio a un hombre bien vestido, se fue para él y le dijo, mire usted, yo necesito 20 pesetas para dar de comer a mi familia. Y yo le juro por lo más sagrado que cuando yo gane dinero, que lo voy a ganar a raudales, se lo voy a devolver. Y el tío, ¿cómo se lo diría? Que le dio las 20 pesetas. Pero posteriormente, y eso lo cuento porque ella lo ha contado en su memoria y lo ha contado diferentes veces, en otra ocasión que la situación era más grave, con la enfermedad de su hermano y el dinero que se necesitaba era más grande, ella tenía un pretendiente que andaba detrás de ella haciéndole tentaciones, podríamos llamar. Y entonces le dijo, si me das 5.000 pesetas, yo me voy a la cama contigo. Y se fue y llevó las 5.000 pesetas para tratar de que su hermano siguiera viviendo. Ese era el carácter de esa señora. Y la fuerza, la raza. Sí, señor. Gracias, Enrique. Estoy aprendiendo yo mucho hoy de Lola Flores. Bueno, Isabel, yo veo que están tus compañeros ya puntuándote en secreto. A saber cuántos puntos te dan. 1 a 3, tú sabes. Espero que sean buenas. Vemos caras de malvada, yo no sé las caritas que están poniendo. Pero los que sí pueden puntuarte de 1 a 10 son los miembros del jurado. A los que yo ahora no les voy a pedir puntuación, pero sí les voy a pedir valoración. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Rocío, Marta? ¿Marta, Rocío? Venga, Marta, arranco yo. Venga, va, venga. Te voy a hacer un capote. Yo he visto a Marta levantando la mano. Ah, bueno, no, no, pues venga, ella, venga. No sé. No, venga, tonta, tú. Venga, dale. Venga. A la que está mi sabe ahí, venga. Bueno, venga, va. Empiezo yo. Ay, pobrecita, es verdad, es verdad. Venga, empiezo yo, arranco. Bueno, Isabel, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Eres de estas personas que, repito, que como yo, mis valoraciones van a ser desde mi propio gusto personal. El 95% de la canción me has tenido la piel de gallina, erizada. Yo creo que a veces es que no es una cuestión ya ni de chorro de voz que lo tienes, ni siquiera moverte mucho, es de intención, de energía, ¿no? De garra, que es lo que ella le sobraba, ¿no? Por los cuatro costados. Entonces, bueno, maravilloso. La verdad es que me ha llegado mucho, además que la canción. Esta canción es una de mis preferidas de todas las coplas. Y bueno, pues por poner una puntillita, quizás sí ese par de notas que te han rozado al final, también por el agotamiento, por decirte algo, hija, porque vaya, o sea, maravillosa. De verdad, me ha gustado mucho, Isabel. Muchas gracias, Rocío. Le he visto ahí un pequeño fallito en la letra. También es verdad que estaba un poquito bastante mala, entonces eso también le ha perjudicado a la hora de vocalmente. Y a pesar de que se le ha notado un poco la voz, pero creo que ha defendido el tema muy, muy bien. Ha habido momentos que a mí, Isabel, por la manera de interpretar, me ha puesto los vellos de punta. Por eso le he dado un 3. Le he dado 2 puntos. Le he dado 3 puntos.
Si en España hubo una artista internacional durante los años 50, esa fue, sin duda, Lola Flores. Y vaya si tenía mundo, pero eso sí, llevando su Andalucía por donde quiera que fuera. Hasta sus papas fritas con huevo, vamos. ¡Viva la madre que la parió! La consagración definitiva de Lola Flores vendría de la mano del productor cinematográfico Cesario González, con el que firmó un contrato para la realización de 6 películas en 2 años que la llevaría a América, tal y como vaticinó el cantante mexicano Agustín Lara en esta escena de la película Lola Torbellino. Bueno, mira, si algún día llegas a ir a México, yo te ayudaría a que triunfaras plenamente. Ay, muchas gracias. Lola contaba que su periplo por tierras americanas fue toda una aventura en la que la acompañó su familia, como en esta anécdota ocurrida en Brasil. Antes comía de esta, qué hambre estamos pasando, a mí no me gusta esta comida. Y le digo, bueno, pues mira, mañana a las 3 vení al hotel. Y cuando llegaron estaba mi madre encima de una maleta friendo papas fritas con tomate y huevo en el mismo hotel. Mira, cuando ellos vieron las papas fritas con tomate y aquellos huevos cuajados, se les iluminó la cara, ¿no? Allí rodó grandes éxitos como la película Pena, penita, pena. Un viaje del que Lola volvería hecha otra mujer, con más experiencia, nuevos amigos y hasta un nuevo nombre artístico. Es que me estaba imaginando a esa madre de Lola con su sartén arriba y abajo por los hoteles, los huevos, las papas, tomate, en fin, toda una estampa, Enrique. Pues la verdad es que, como decía la información, lo que hemos visto, Cesario González, el año 1950, no solamente rompe la pareja artística con Caracol, sino la personal, ¿no? Y es el contrato más fastuoso que había firmado ningún artista en España. Eran 3 millones de la época por las películas más la gira americana, que como decía Lola, Cesario me ponía por la mañana el traje de flamenca y no me lo quitaba a las 3 de la mañana porque hacía televisión, radio, teatro y sala de fiesta. Nos lo ganaba todo a pulso. Bueno, pues efectivamente Lola es que fue, arrasó desde Buenos Aires en el Teatro Avenida, que era el Teatro de los Españoles, en Chile, en Brasil y sobre todo en México. En México se convirtió en un verdadero suceso, pero es que ella triunfaba en todas partes. Fíjate que fue una vez a Japón y cuando le preguntaron qué te ha parecido Japón, dice, he estado estupendamente, entre otras cosas, porque todos los hombres se parecen a Juanito Valderrama. Y te voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, que es que te he invitado tan dramáticamente las limosnas de amores que yo te quiero pedir, porque estás muy guapa, limosnas de amores para mí, alguna cosita, alguna limosnita. Hombre, yo lo que te pueda dar ahora mismo es un beso achuchado, pero no sé, ¿tú qué otro tipo de limosnada, amores, quieres tú que te... Yo a donde se pueda llegar. Esto es muy sugerente, Enrique de Miguel. Sí, y si quieres... Vamos a la mitad de camino, voy para allá, vienes para acá. Vamos a esperar el descanso para hablar más seriamente. Ahora, exactamente, porque tengo que contarles que de esa época es la película Lola Torbellino y de su banda sonora la canción Tanto tienes, tanto vales. ¿Y a quién le habrá tocado cantar este tema esta noche? Pues a una cordobesa, Cristina Serrano. Muy buenas noches, Cristina. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, por Cerro Muriano, ¿qué tal? ¿Frío? Un poco. Fresquito, las Navidades, los Reyes, ¿todo bien? Bien. Bueno, yo bueno. Yo tengo que preguntarte, Cristina, pues, ¿qué rasgo característico de Lola Flores destacaría más? ¿Qué te llama más la atención? Para mí, su manera de interpretar la copla, lo que transmite, todo lo que siente, toda la garra del mundo la tiene Lola Flores, indiscutiblemente. Indiscutiblemente ya lo tenía todo, esa garra, la fuerza. Completa. Y esta noche yo imagino que tú estarás dispuesta a convertirte en Cristina Torbellino. Espero. Seguro que sí. Yo he trabajado mucho. Vamos a verlo. Pues con todos ustedes, Cristina Torbellino, que diga Cristina Serrano. Aquí, tanto tienes, tanto vales. Cristina Serrano. Yo tenía dinero, me rondaban los umbrales, y ahora paso y no me mira, porque no tengo dos reales, porque no tengo dos reales.
Que no hagas caso del querer, que déjalo correr. Dice el refrán que tanto tiene, tanto vale. No conviene los chavales, conviene más un marqués que tenga caudales. Dale, dale coba y dale arqués, dale, pero con panes. Con los rayos de la luna me dijiste vida mía, pero luego te olvidaste. Ya al amanecer el día, ya al amanecer el día. Con coropopo, coropopo, con coropopo, coropopo, coropopo. Que no hagas caso del querer, que déjalo correr. Dice el refrán que tanto tiene, tanto vale. No conviene los chavales, conviene más un marqués que tenga caudales. Dale, dale coba y dale arqués, dale, pero con panes. Enhorabuena, bravo. Muchas gracias. Yo espero, de verdad, Cristina, que te estén puntuando tus compañeras con criterio. Ahí las vamos a ver ahora mismo, ahí las tienes. Ojito con los celos concursantes, que luego voy a ver detenidamente las tarjetas y a lo mejor se parecen a una quiniela de los fáciles, yo no sé, vamos a verlo. Toda llena de unos. Bueno, compañeros del jurado, quiero que valoréis, no puntuéis, valoración. A ver, buenas noches, Cristina. Buenas noches. Bueno, pues este es un tema... Yo estoy disfrutando muchísimo porque el repertorio que tenía Lola Flores, pues eso, era alegre, bonito, aunque tiene sus temas dramáticos, pero yo creo que la mayoría esta noche van a ser, pues eso, alegres y con mucha fuerza como la que ella tenía. Este tema requería eso, requería un poquito de poca vergüenza. Y tú lo has hecho, ¿eh? Lo has hecho. Con tu finura, yo siempre he dicho que tú eres una niña como muy fina, con un timbre... Pues eso, muy dulce, muy, con algo muy especial. Siempre lo he dicho, porque además te conozco desde hace ya muchos años, como a todas, y siempre he visto eso de ti. Sin embargo, veo que lo has trabajado, que bueno, que has dicho, pues oye, que este tema que hay que echar la poca vergüenza, se echa. Y lo has vendido muy bien, así que espero que tengas mucha suerte. Felicidades. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marta. A Cristina Serrano le he dado 3 puntos. 3 puntos. Y la he visto como yo suelo verla, espectacular y brillando, como ya sabes. Me ha gustado el conjunto en sí, el bailar, el cantar, el que se ha movido mucho y con todo y con eso no ha salido ahogada ni asfixiada, que era muy difícil. A mí me ha encantado. Una de las películas de más éxito de Lola Flores la protagonizó con Carmen Sevilla y Paquita Rico en 1962. Fue, por supuesto, El balcón de la luna. Y en su banda sonora aparece uno de los temas más importantes de su carrera, A tu vera, de Juan Solano y Rafael de León. ¿A qué concursante le habrá tocado cantar A tu vera? Pues viene de la Vera del Guadalquivir, Sevilla, del Cerro del Águila, y se llama Esther Quirós. Muy buenas noches, Fer. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a tu vera, bien. Siempre a la verita tuya. Siempre, siempre a la verita tuya. Y con una sonrisa. Bueno,
Si tuvieras ahora mismo aquí a Lola Flores, bueno, mucho imaginar, yo soy Lola Flores, ¿qué harías? Aparte de caerte de espaldas. Pues sí, mira, casi casi me pasó eso, porque la conocí en persona, era yo muy jovencita, pero la conocí en persona y me quedé un poco como impactada. ¿Sí? Pero sí, pero bueno, si la tuviera aquí ahora mismo, con lo que la admiro ya y cantando sus canciones, le daría un abrazo. Qué bueno, un abrazo. Sí. Le dirías tantas cosas también, claro, imagino, ¿no? Alguien que se admira. Que sí. Bueno, pues esta noche tienes que cantar tu propia versión de Lola Flores a tu vera. ¿Estamos listas? Sí. ¿El maestro también y la orquesta? Pues a tu vera, Esther Quirós. Eternamente a tu vera.
fuera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta que mi amor me muera. A tu vera, este quiero forró las flores. Oye, por cierto, yo no sé si maestro Josemi, ¿a la vera de quién se ha sentado alguna vez más cohibido? No sé, en una gala. Yo me siento cohibido, Eva, al lado tuya. Pero bueno. Porque me habla de usted y entonces, pues no me siento yo a gusto. ¿No te sientes a gusto tú? Que te toca hablar de tú, ¿no? De tú. No, como me han dicho, cuidado con Josemi, que a la mínima este hombre te va a decir... Salta. ¿Qué? Salta. ¿Canta? Canta, claro. O la lleva clara, como quiera que cante. ¿Tú quieres que yo te cante? Tú vas a cantar. Mejor te bailo, ¿no? Yo siempre tengo una cosa y es que... si tú cantas, yo me mojo. ¿Y si tú te mojas, yo bailo? ¿Bien? Bueno, Enrique seguro que tiene que contarnos alguna anécdota de Lola Flores, Paquita Rico, Carmen Sevilla, en el rodaje del Balcón de la Luna, ¿no? Bueno, aquí había una cosa. Efectivamente hubo sus más y sus menos, por si tú cantas una copla más que yo canto una menos, que si este vestido es de Pertegay el mío, este da todo de grandes firmas, todo. Pero realmente, como decía Lola, ellas eran de cinco tenedores, se podían pelear porque eran diosas, y las diosas cuando se pelean no pasa nada. Fíjate si se llevaban bien, que Paquita, por ejemplo, fue madrina de boda y de Lolita, madrina de bautismo, igualmente Carmen fue también madrina de uno de sus hijos. Entonces quiere decir que se llevaban de toda la vida y siempre se llevaron bien. Pero además de esas pequeñas rencillas, había que la productora le venía muy bien vender que se llevaban fatal, que se pegaban, que esto, porque eso ayudaba a la promoción de la película. Tanto es así que se inventaron aquello glorioso que, como ninguna podía ir delante de la otra, el cárter iba como en aspa. O sea, así para que nadie fuera delante de nadie, ¿no? Pero lo más anécdota que yo conozco, más graciosa, es cuando leen el guión, todavía no estaban adjudicados los papeles, había tres papeles estelares, muy similares, muy esto, y cuando Lola lo está oyendo dice, mira, yo la que se muere no, ¿eh? La que se muere que se lo dejen a Paquita, que ya le va mucho los dramas. Yo lo que quiero es terminar muy bien en la película, muy bien vestida y muy contenta, ¿eh? Así era Lola. Así era Lola Flores, gracias, Enrique. Bueno, pues sí, sí, aplaudan porque desde luego estas anécdotas nos enriquecen mucho. A mí me están sirviendo mucho, son muy didácticas, ¿verdad?, para conocer a la grandísima Lola Flores. Bueno, yo sé que tú eres generosa con tus compañeras, Esther, me da a mí la pinta, pero quiero que mires a tus compañeras ya, en este ya momento la veo, ya porque la veo. Te están puntuando. Más de una te está tirando por el Balcón de la Luna, ¿tú crees, o del no programa? No sé, no sé. Espero que tengan consideración un poquito. ¿Serán objetivas? ¿No lo serán? Bueno, no lo sé. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero seguro que nuestros compañeros del jurado sí lo son, balcones aparte. Bueno, Esther, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por la actuación, porque la verdad es que has estado impresionante. Gracias. Quizás yo lo que, no sé, lo que yo siempre digo, lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo, ¿no?, lo que me transmitís. Yo creo que tú tienes una voz muy contundente con mucho peso, y este tema era también muy contundente y con mucho peso, muy, muy intenso, todo muy concentrado. Y yo creo que a un tipo de voz como la tuya, cuando se junta con un tipo de tema, para mi gusto, quizás es demasiada intensidad. O sea, yo creo que a tu voz te hubiese favorecido, bajo mi humilde opinión, un tema más fresquito, más ligero, que no tan intenso, ¿no? Es la impresión que a mí me ha dado. Sobre todo porque es, como bien dice Marta, es muy complicado de cantar, y con el registro que tú tienes, pues no sé si del todo te has sentido cómoda o lo has disfrutado, que seguro que sí porque lo habrás cantado mil veces. Pero bueno, es la impresión, un poco la sensación que a mí me ha dado, que ha estado maravilloso y a nivel de afinación impecable, pero quizás yo te hubiese visto más favorecida tu voz y bueno, quizás tu puesta en escena con un tema más ligerito, ¿sabes? Bueno, pues me quedo aquí ya la próxima vez. Oye, yo encantado, hacemos un dúo, que por cierto, y de camino me deja el traje, que es maravilloso, es como de bandolera, vale, así malota, ¿no? Me encanta el traje. Bueno, gracias, Rocío Madre, enhorabuena. Su voz me ha transmitido mucho, porque la forma de moverse en el escenario me ha encantado. Me ha levantado los vellos cuando ella, las tesituras de los agudos,
la ha llevado arriba. También había momentos que me ha hecho así la piel de gallina. Le he dado un 3. 3 puntos. Le he dado un 3. Reconocerán ustedes conmigo que si algo tenía Flores es que lo tenía todo. Como artista, como persona en el escenario, fuera de él, cantando, bailando y hasta contando chistes. Era lo que se dice una mujer con carisma. Lola era la fuerza, la raza y el temperamento. Una mujer única que aunaba en su ser la expresión artística de todas sus manifestaciones. Porque Lola cantaba. Sabes a ciencia cierta, me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo. Con un estilo inimitable, Lola también bailaba. Y cuando terminaba de bailar, recitaba. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el alma, el corazón y el sombrero. Participó en casi 40 películas, entre cine español y producciones internacionales, donde dejó siempre su impronta de mujer pasional y de raza. ¿Y quién es este sinvergüenza de nuevo propietario de la casa? Y para cuando pensábamos que ya no le quedaban más argumentos para inundar de arte las pantallas, va y se desmarca con este chiste que le contó a Miguel Ríos en el programa de esta casa, Fiebre de Sur. Un mudo que llega al dentista. Y le dice, el dentista con para sacárselo, dice esto, el otro con el alicate, no. Ya sé, dentita, sí. Pero esa es de oro. Dice, Lola Flores, una mujer renacentista en la época dorada de la canción española. Genio y figura hasta la sepultura, pero sobre todo una mujer con carisma y una mujer muy completa, ¿no, Enrique? Ya, muchas veces yo decía que lo que decía a veces Lola lo dice otra persona y en aquellos tiempos te fusilaban. Sin embargo, ella lo decía y quedaba como con una gracia, con un empaque que nunca sonaba mal. Tiene anécdotas de todo tipo. Yo recuerdo una divertida, estaba actuando en una gran sala de Madrid de aquella época, que es Florida Park, en el Retiro de Madrid, y estaba Rudo, nada menos que Nureyev con Margot Fonteyn, trabajando en lo que entonces llamaban los festivales de España. Y tenía Rudolf mucho interés en ver a Lola porque le habían hablado mucho de ella. A ella cuando termina le dicen que está Rudolf Nureyev y ella dice, bueno, y antes que todo yo le quiero dedicar este espectáculo a un artista mundial, Rudolf Nureyev. Y le dicen, ¿qué es Nureyev? Dice, bueno, hijo, que yo todavía no triunfo en Rusia y no domino el idioma, ¿no? Luego, aquella cosa que ha quedado ahora para la historia, cuando tuvo un problema fiscal y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, pues ya dijo, fíjate tú, que yo con una pesetita que dieran todos los españoles no solamente pagaba la multa, sino que todavía me sobraba dinero. Ella era para todo realmente genial, ¿no? Increíble, muchas gracias, Enrique. No. Era una mujer de contraste, sí, señor. Lola Flores lo mismo podía hacer reír a un teatro entero que podía hacerlo llorar. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de su Pena, penita, pena? Una de las coplas más intensas y emotivas de toda su carrera. ¿A qué concursante le habrá tocado este tema? Viene de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y sé que a los habituales de Origen y Copla les va a llegar al alma. Está con nosotros Marisa Martín. Muy buenas noches, Marisa. Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer verte aquí de nuevo. Madre mía, un escenario que tanto y tanto te han aplaudido. ¿Qué se siente? Ay, Dios mío, esto como si fuera volver a casa, Eva. Claro, esta es tu casa, por supuesto. Yo me acuerdo, fíjate, de tus coplas por Juanita Reina, por Marifer de Triana. Uy. Pero en esta nueva etapa te arrancas por Lola Flores. Ay, vamos Dios a ver mío. Por dónde termina la cosa. A ver, pero yo es que soy Marisa Martín aquí. Marisa vamos. Martín por Lola Flores. Exactamente. Eso tiene que estar claro. Hoy con la pena. Pero tú no traes pena ninguna, con lo alegre ¿no? que yo soy. Pero traca atrás.
Pero tú no traes pena ni nada, ¿no? Yo no traigo pena ninguna, pero tengo que meterme en el papel, Eva. Hay que meterse en el papel, eso sí. ¿Estás preparada? Por supuesto. Vete metiendo en el papel, porque yo digo que está con nosotros Marisa Martín por Lola Flores. Pena, penita, pena. Muchas gracias. Vamos allá.
¡Qué barbaridad, Marisa! Tú no tengas pena, penita ninguna, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, qué tema! ¡Qué tema más fuerte! Es que mucho sentimiento, ¿no? Sí, hija. Hay que transmitir mucho, meterse mucho en el papel. Como Lola Flores, hija, porque Lola Flores era sentimiento. Todo sentimiento. Transmitía tanto, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo contigo. Yo lo que no sé si las compañeras en este momento te están votando con sentimiento. ¿Sentimiento positivo o negativo? Yo no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver lo que estáis poniendo en las tarjetitas. Recordar que luego voy a estar atenta a todo lo que habéis puesto. Recuerdo, se puntúa del 1 al 3. Del 1 al 10 lo harán nuestros miembros del jurado, a los que ya les voy a pedir la valoración. Buenas noches, Marta. Bueno, más que Marisa Martín, parece la hermana chica de Marisa Martín. Oye, porque yo cuando te he visto digo, no saco mío ni el rosco de Reyes, ni unos mantecaditos, ni nada. Ay, nana. Súper delgada, vamos... De verdad que me ha costado trabajo conocerte. El poderío de vos, sí. Eso sí, no lo has perdido. Has perdido kilos solamente. Pero la fuerza no la has perdido para nada. Mira, Marisa, como bien ha dicho Rocío, sí. Cuando los temas son tan conocidos que te ha pasado lo mismo que con Esther, ¿no? Bueno, tenemos esa forma de... De venga, a ver por dónde tiramos para sentirlo nuestro también, para hacerlo un poco nuestro, para comprender tu forma de interpretarlo. Yo creo, personalmente, que al principio has empezado con demasiada fuerza, ¿vale? Demasiada. Creo que las intros es siempre una opinión, pues como que queda mucho tema por delante para empezar... tan poderosa, ¿no? Según qué tema sí se puede hacer, pero este me pegaba un poco más como empezar más dulce, que después, en la segunda parte lo has hecho y me ha parecido bellísimo. Muchas gracias. O sea, que creo que has ido... has empezado con esa fuerza que a mí me ha chocado un poquito, incluso cuando se sube tanto la voz y se abre tanto, hay que tener muchísimo cuidado con la afinación, porque ha habido veces que... como que te iba, ¿no? Y venía. Uh-huh. Por esa potencia tan grande que tienes tú. O sea, que eso tienes que intentar por todos los medios no, pues tener cuidado, ¿no? A la hora de subir, tener cuidado con la afinación. Pero después ya te digo, la parte que has hecho más dulce, como más melódicas y interpretándolo más, me han encantado. Así que bueno. Felicidades y mucha suerte. Gracias. Conforme ha ido avanzando la canción, se ha ido relajando, pero estaba demasiado, demasiado nerviosa. La he notado quizás un poquito más insegura a la hora de entrar. También sé que está enfermita. Ella canta muy bien, pero quizás a mí no me ha llegado tanto. Le he dado 2 puntos. ¿Le he dado 2 puntos? Le he dado 1 punto. Y tengo curiosidad por saber cómo sigue nuestra misteriosa retadora de la noche. ¿Ustedes no, público? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver si está por ahí. Hola. Muy buenas. Buenas. Hola. Oye, ¿has dejado de afilarte ya las uñas o ahora estás afinando la garganta? La garganta que la quiero tener a punto. A ver, ¿por fin puedes darnos una pista de quién eres, de dónde vienes, por ejemplo? Pues mira, vengo de un sitio precioso, precioso, la orillita del mar, con una playa maravillosa, como en muchas de Andalucía, pero una especial. Vaya, que de Gijón no eres, ¿no? Seguro. De Gijón no. Bueno, pues yo no sé, no caigo. Al final del programa te vamos a conocer con nombres, con apellidos, yo no sé, ¿alguna pista más? Pues mira, te voy a dar una pista que esta sí que la tienes que coger. Venga. Empieza por Ben y termina por Madena. No caigo. Otra que sea más fácil. Es que estoy muy torpe yo esta noche. ¿Otra más fácil? Sí. Madre mía. Bueno, pues mira, acuérdate del Rocío, por ejemplo, o del Alba. No ¿Quieres caigo. Más? No, déjalo ahí si te parece. Bueno, luego ya conectaremos para ver si sigues ahí pendiente. ¿Te parece? Muy bien, gracias. Porque igual dices tú, oye, mejor voy para mi casa. Bueno, ahí sigue nuestra retadora de esta noche. Y nosotros ahora en este momento hemos llegado al ecuador del concurso con nuestra quinta concursante. Así que vamos a hacer una parada en el camino porque en un homenaje a Lola Flores no podían faltar ellos, Juanlu Campayo y Verónica Carmona. ¡Ay papá! ¡Ay mamá!
bailando, ay, yo me siento sofocado. Cuando me aprietan bailando, ay, yo me siento sofocado. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Ay, 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 mamá. Ay, 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 papá. Anoche en el caboyano yo le dije a mi lona. Anoche en el caboyano yo, porque estaba sola. Si gasta cuchillo malo yo, yo gasto pistola. Y anoche en el caboyano yo le dije a mi lona, lona, hola, hola. Y cuando me aprietan bailando, ay, yo me siento sofocado. Cuando me aprietan bailando, ay, yo me siento sofocado. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Anoche en el caboyano yo le dije a mi lola. Anoche en el caboyano yo, porque estaba sola. Si gasta cuchillo malo yo gasto pistola. Y anoche en el caboyano yo le dije a mi lola, lola, hola, hola. Dicen que los monos no saben querer. Y el mono más chico, caramba, quiere a su mujer. Y el mono más chico, caramba, quiere a su mujer. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro. A ti solito te entrego la llave de mi tesoro. A ti solito te entrego, a ti solito te adoro. A ti solito te entrego la llave de mi tesoro. Ay, ¿qué pasa en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que veo un corre. Todo el mundo corre, caramba, yo corro también. Todo el mundo corre, caramba, yo corro también. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro. A ti solito te entrego la llave de mi tesoro. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro. A ti solito te entrego la llave de mi tesoro. Bravo, bravo. Hola. Enhorabuena. Buenas noches, Eva. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Bueno, es que ellos no podían faltar en un homenaje a Lola Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido con la actuación? Yo, estupenda. Como siempre, muy a gusto. Me he soltado. ¿Qué me gusta a mí? Bueno, pues me alegro mucho que lo hayáis disfrutado. Nosotros hemos disfrutado muchísimo más porque realmente hemos visto a Lola Flores, a esa energía, a esa fuerza aquí en el escenario. Así que gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros en este homenaje a Lola Flores. Un fuerte aplauso para ellos. Cada familia es única, ya lo saben, pero la de Lola Flores era especial. Y lo que tenía Lola Flores con la suya era una cosa... ¿Qué les vamos a contar de la familia de Lola Flores? Y lo mucho que Lola Flores los tenía siempre en su pensamiento. Vamos a verlo. La familia González Flores rebosaba arte por los cuatro costados. El Pescailla fue reconocido como el creador de la rumba catalana y todos los hijos del matrimonio siguieron sus pasos convirtiéndose en artistas. Lola sufrió al pensar que pudo eclipsar la carrera de su familia. Lolita es una de las personas que canta mejor en este país. Ella tiene doble temperamento, lo que está es reprimida porque su madre está inactivo todavía y tienen tanta admiración por mí que incluso cuando ella mueve los brazos, quiere moverlo más lánguido para que no digan que a lo mejor que me quiere imitar. Ellos tienen el peso mío, lo llevan, los tres. Su hermana Carmen la siguió en sus giras por América y debutó muy joven junto a ella. Mi hermana también le ha perjudicado mucho, porque mi hermana también, fíjate cómo canta mi hermana Carmen. Lola se equivocó. El legado artístico que dejó es inagotable, porque la siguiente generación de la saga viene pisando fuerte. Sería capaz de matar la bandera. Ay,
Volvemos en 6. Y tanto hay la familia Flores, todo lo que dio de sí y todo lo que sigue dando, Enrique. Pues sí, mira, Lola tenía como en todo un sentido muy potente de la familia y de una obligación con sus hijos y con todos los que eran parientes, porque ella era un río para todo el mundo. Nunca tuvo demasiado dinero, no porque no lo ganara, que ganó muchísimo, porque lo repartía, porque era generosísima con cualquiera que se acercara. Tú figúrate que Lola siempre, como casi todas las artistas, teniendo en cuenta, también hay que ponerse en la época, que cuando Lola salía de gira por América, a lo mejor eran 3 meses, ¿no? No es como ahora que un artista va a hacer 2 galas, presenta un disco y a los 3 días está aquí, sea el punto del mundo que sea. Y a ella siempre, como a tantas artistas, le dolía tener que abandonar tanto tiempo a sus hijos, que los dejaba con la tata, que era como una madre, los dejaba con familia, o sea, que los niños. Y además, sus hijos, maravillosos, sus hijas, siempre reconocieron, nunca tuvieron eso que ahora vemos en alguna. Es que mi mamá se iba, es que a mí no me quería. No, no, eso nunca le pasó a Lola. Sus hijos siempre supieron que su madre se sacrificaba yéndose, que se iba a un arte que tenía que entregar y a una forma de que ellos vivieran muy bien. Tanto como una anécdota divertida, cuenta Lolita que su madre siempre les decía: yo nunca os dejaré, hijos míos. Es más, yo cuando me muero, me voy a reencarnar en mosca para estar siempre cerca de vosotros. Y decía Lolita: tanto es así que en nuestras casas, mi hermana y yo, cuando alguien quiere matar una mosca, no, no vaya a ser mamá, no te matarla. Prohibido el matamosca en la familia, claro, de los Flores. Hay que ver lo que sabe este Enrique, vamos, una cosa. Te digo yo, ¿qué memoria tienes para todo, Enrique? Pues mira, es lo único que me queda. Ya no tengo dinero, no tengo juventud, me queda algo de memoria que no sé por cuánto tiempo. Por mucho. Por muchos años, Enrique. Bueno, como nos cuenta Enrique de Miguel, la familia era lo más sagrado para Lola Flores. Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Así era Lola y así es el temazo, te lo juro yo. ¿A quién le habrá tocado este tema esta noche? Pues a otra gaditana como ella, Cintia Merino. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches, guapa. ¿Qué tal por Sanlúcar, cariño? Ay, pues nada más de bien. Nada más de gusto. La familia, las navidades. Tengo un encargo de las titas. A ver. Que estuvieron el otro día en la tarde. Cuídame de la niña, que si no, cuando venga la tarde, verás. Pues ya está, pues ya te la he dicho a ella, ¿para qué te voy a decir yo más nada, no? Sí, ¿no? Como están de 30 aniversario. Digo, 30 añitos. Sí. 30. Ah, bueno, yo es que no sé si todo el mundo lo sabe. Cintia Merino es sobrina de las Carlotas. ¿Público? Claro. Es que yo lo estoy contando así porque, claro, lo sé yo y estoy aleccionada por la tita. Digo. Orgullo, ¿no? También de tener unas tías que lleven ya 30 años en el mundo de la música, siempre dándolo todo, siempre con tantas ganas. Con mi cabeza muy alta, vengo de donde vengo y yo soy Carlota, señores. Bueno, tú esta noche no nos vas a cantar una sevillana, nos vas a cantar una copla de la gran Lola Flores. Yo estoy preguntando siempre a las concursantes, si tuvieras que destacar una cualidad en concreto de esta grandísima artista, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Cuál sería? Yo me quedaba con unas pocas, porque esas manos... Una. Las manos, los ojos, la cara, lo tenía todo, Eva. Ya por eso te estoy poniendo en un compromiso. Una cualidad, algo que tú digas. Su fuerza, su fuerza en el escenario. ¿Tú estás preparada con mucha fuerza para...? Yo tengo unas ganas ya que me voy a arrancar aquí mismo. Sí, ella es capaz. ¿Aló? Bueno, pues por Lola Flores, te lo juro yo, Cintia Merino. Vamos allá, suerte. Que te quería y hasta el mismo día y en
perdí y vi claramente lo que yo sentí. Cuando ya no había remedios para mí, llévame por calle de hiel y amargura, por meligadura y hasta escúpeme. Y ahí se me enlazó un puño de arena. Tú mátame de pena, pero quiéreme. Ay, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay más hombre que tú, y que ni sacáis si digo mentira, se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti yo contaría la arena del mar. Y que si te miento me castigue Dios, y eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Silbando en mi frente, fuiste un torrente que me despertó, un caballo negro que al aire la escribía. Piso mi jardín destrozó. Tú llévame delante de los tribunales, largas memoriales de condenación. Ay, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita, ay, de la madre mía, te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay más hombre que tú, y que me sacáis si digo mentira, se queden sin luz. Por ti, que yo sería capaz de matar, por ti yo contaría la arena del mar. Y que si te miento me castiga Dios, y eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Y eso con la mano sobre la evangelio, te lo juro yo. Y eso con la mano sobre la evangelio, te lo juro yo.
¡Qué barbaridad! Ay. Recupérate. Enhorabuena. Te juro yo que yo creo que tú no te vas a tener que preocupar, pero claro que yo no tengo nada que decir aquí con los miembros del jurado. Por cierto, me atrevo a preguntar a Josemi. Josemi, ¿tú eres mucho de jurar? Te juro, Eva, que no. Pero bueno, ¿ya me estás jurando entonces? No, no, te juro que no soy de jurar. Entre la limona de amores, la limona de amores de Enrique de Miguel y lo de jurar... Eso me ha dolido a mí. Está dolido también, ¿no? Yo ya estoy en un trío, que yo no sé qué hacer. Tú te tienes que venir más para acá, que tú estás más cerquita. En las limosnas de amores, por aquí. Por aquí. Por allí, no. Qué envidia toda la vida, qué envidia la de José. Aquí hay un ambiente, sí, sí, hay una corriente, ¿verdad? Sí, sí. Te lo juro yo, vamos, te lo juro yo. Mal, ¿eh? Aquí también ha ido buenas jacas, ¿eh? Esto va a terminar como lo de Betty Davis, Joan Cranford, si no al tiempo. Ya lo veo, Enrique. Bueno, te juro yo que tus compañeras están... poniendo los puntos en este momento. A ver, a ver. Y yo no sé si estarán siendo muy objetivas, si estarán siendo generosas. Tú no digas nada. Tú mira, calla y vamos a ver qué pasa después. Claro. Que después lo vamos a saber en esas tarjetitas. Claro, sí. Ahora sí, vamos a escuchar a los miembros del jurado esa valoración sobre la actuación de Cintia Merina. Bueno, Cintia, tú te has quedado a gustito, ¿no? Yo me he quedado a gusto, a gusto, a gusto. Bueno, no hace falta que lo digas. O sea, madre mía. Bueno, yo es que... pienso que ha sido lo más completo, bajo mi punto de vista, que he visto hasta ahora, sinceramente, la verdad. Por la versión, también a mí es que me tira mucho el flamenco. Y esta versión que has ofrecido, mitad flamenca, mitad coplera, me parece maravillosa. Y después, cómo lo has interpretado, cómo lo has cantado, el chorro de voz, la potencia, es que me ha parecido... súper, súper, súper completa. También te acompaña tu belleza, tu pelo tan parecido a Lola, el mantón maravilloso que llevas. Bueno, es que no puedo sacarte ninguna pega, porque es que me la tendría que inventar y no voy a ser tan puñetera, ¿sabes? No es la noche. Entonces, de verdad, bueno, es que desde que has empezado hasta que has terminado me he quedado así, como embobada, como intentando encontrar el momento en el que te iba a encontrar fallito y no he sido capaz. O sea, ha sido maravillosa, de verdad. Sí, me ha llegado... Gracias, guapa. Gracias. La he visto de sobresaliente. Sobresaliente es un 10. Esta mujer se come el escenario y la verdad es que me ha gustado mucho esta noche su actuación. Ha estado, vamos, es que es una artistaza, vamos. Como la copa de un pino, si es que a veces es que es sobrina de las Carlotas. A Cintia Merino le da un 3. Le he dado 3 puntos. Le he dado un 3. Aparte de su familia, si hay algo que Lola quería por encima de todas las cosas, era su tierra, la Andalucía de su alma. Fue nuestra embajadora por el mundo. Nos defendió a capa y espada y sabía hablar de Andalucía, yo creo que como muy poca gente ha hecho. Andalucía es otro planeta. Yo no sé cómo descifrártela, yo no sé cómo decirte. Andalucía es tiene imán. Para la gente que tiene sensibilidad, tú llegas y es como si te atrayera, como que tiene una cosa especial. Yo creo que Dios ahí puso su gran mano y no se parece a nada. Es que a Lola no se la podía aguantar. Andaluza por los cuatro costados, Enrique. ¿Sí? Mira, como todas las grandes artistas mundiales suelen ser eso, universales, porque el arte, el grande es siempre universal, llega a cualquiera que tiene sensibilidad. Entonces Lola era esa, una grandiosa artista. Pero ella... amaba muchos sitios, amaba su Madrid, donde vivió durante tanto tiempo, a Barcelona, al fin y al cabo, sus tres hijos son catalanes por parte de padre, ¿no? Amaba su Buenos Aires, donde tanto la querían, Miami, donde se sentía una diosa, porque es verdad que... Y luego, como su Andalucía era española y luego una andaluza total. Ella, como decía, era otro planeta, ella se sentía en Andalucía, en su Jerez, en Cádiz, su Sevilla, que adoraba... todos los sitios, y su Marbella, esas noches de Marbella que ella estaba en su chalet y decía, hoy voy a salir yo al casino, que era casi todos los días que estaba, y entonces llegaba, generalmente perdía, y entonces el casino, que era al mismo tiempo dueño de otros casinos, el del puerto y eso, decía, mira, lo que he pedido para seguir jugando, el año que viene, la temporada que viene, lo ajustamos al contratar. Y entonces, ¿tú crees que ella se desanimaba? Para nada. Ella se iba a un tablao que se llamaba La Caseta de Mai Dominguín, y allí se encontraba con Antonio, se encontraba... y pasaba unas noches estupendas. Eso es la parte lúdica. También te puedo contar que ella, si no era por contrato o por enfermedad, la última vez que ella vino a la madrugada de Sevilla, estaba en un balcón de la calle Sierpe, de la zona más estrecha.
Cuando pasó ese gran poder, esa mujer empezó a llorar. Se tiró al Señor pidiéndole vida. Ay, mi Enrique, que se emociona, Dios mío. Enrique. Eso era ella, andaluza, era un estandarte de toda Andalucía. Estandarte y una mujer muy creyente, muy sí, cercana a todas las costumbres. A su manera, porque ella creía en Dios, como te digo, no, que como creemos mucho, el Dios bueno, el Dios divertido, no el Dios que te castiga, no el Dios que te hace daño, no, el Dios que te va a dar la alegría, que te va a dar la felicidad. El Dios de todo lo bueno. Bueno, Lola, hasta en las maneras de mover los ojos se notaba que era andaluza y que estaba muy orgullosa de su cuna cañí. Una copla, cuna cañí, que esta noche nos cantará una sevillana. Inmaculada Paniagua. Muy buenas noches. Bienvenida, buenas Inmaculada noches, Paniagua. ¿Qué tal? Pues muy bien, un poquito nerviosa, pero bien. Un poquito nerviosa, bueno, poco a poco. Tu cuna cañí, por cierto, que es Puebla de Cazalla, de donde son también la niña de la Puebla y José Meneses. Una cuna de grandes cantadores. ¿Sí? Sí. ¿Tú ya cantabas por ellos? ¿Te gustan? Me gustan muchísimo. ¿Sí? Yo, han sido algunos de mis maestros. ¿Tú ya estás preparada para convertirte, no en Lola Flores, porque no hay que imitarla, recuerda, ni físicamente ni... bueno, pues en su forma de actuar, en su estilo, en su personalidad, pero sí te has preparado un tema, una cañí, con tu propio estilo? Yo lo he intentado. A ver. Seguro que lo ha conseguido. Cuna cañí, Inmaculada Paniagua. Vamos allá, suerte. Bautizado en Manzanilla, y este es mi nombre de Lola. He nacido para bailar y me llevo desde la gitana entre la hora. Tengo la cara morena porque así lo quiso Dios. Soy Teresa de la Frontera y esa es mi cuna, la venga tierra, la que quiero yo. Eres Zaná, soy Jerez Zaná, es la tierra en que nací, del mundo la Jerez Zaná, ay, ay, ay.
¿Qué tal? Ahora mismo... que te están entrando los nervios ahora mismo. No, no, ahora es lo peor, ahora cuando ya... Ahora ya la da el bajón. Se van todos los nervios. Bueno, mira a tus compañeras que han cogido rápidamente el bolígrafo, las cartulinas para ir ya colocándote. Eso puede ser malo o bueno, ¿no? No lo sé, vamos a ver. Yo a ver las caras que les veo, a ver las concursantes. Bueno, yo creo que van a ser buenos. Bueno, buenos serán seguro nuestros compañeros del jurado, por favor. A ver, es que ha hablado ella justo, pues eso, antes que yo y ya me lo ha quitado todo. Me lo ha quitado todo porque yo iba a decir, vaya noche que llevamos. Vaya casting, que ya lo ha dicho Rocío, pero es verdad que nos lo están poniendo muy, muy, muy difícil. Me encanta, hay un Marta. Nivelazo que yo estoy encantadísima. Le pido un fuerte aplauso para todos porque me encanta. Porque son muy artistas. Y es lo que necesitamos y lo que nos gusta. Y sobre todo a la gente que está en casa también es lo que le gusta ver, que haya nivel y que haya esta calidad tan maravillosa. A mí me ha encantado tu actuación, Isma, porque tienes un temple en el escenario exquisito. Tu timbre de voz es tan bonito, y lo haces tan bien. Cuna Cañique es un tema que tiene esos garganteos redonditos que yo digo, ¡ay, qué bien los ha clavado! Y yo pues no me queda más que decirte que felicidades. A Inmaculada Paniagua le he dado 2 puntos. Le he dado 2. Le he dado 3 puntos. Lo he visto como no transmitiendo tanto, como en otras ocasiones que a mí... particularmente Isma me gusta mucho cantando. Sé que ella puede hacerlo mucho mejor. Era una canción muy de garganteo, muy de finales, todo garganteo, y creo que es muy complicada la dificultad de la canción. A ver si lo digo bien. Cuando el mundo mi persona se asomó en Jerez de la Frontera donde nací, así arranca una de las coplas más divertidas y con punta de la película La Niña de la Venta, con Lola Flores y Manolo Caracol de protagonistas. Luego, por supuesto, hablaremos de Manolo Caracol y de la relación que tuvo Lola con él. Pero por lo pronto vamos a escuchar No me tires indiré. ¿A qué concursante le habrá tocado esta copla con segundas? Pues a una cordobesa que ya conocen ustedes muy bien, Laura María Larrea. Bienvenida, Laura. Muchas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Está bien, está bien. Bueno, nos encanta que vuelvas a pisar el escenario con nosotros. ¿Eh? ¿Estás preparada? Estoy encantada, con mucha gana. Y... ¿con un reto difícil? La verdad es que sí, ¿hacer pero una bueno. copla de la faraona con tu propio estilo personal, Laura? Ahí es nada. Ahí es nada, ahí es nada. Vamos a poner la carne en la sala. Bueno, yo no sé si tú quieres soltarle alguna indirecta ya a tus compañeras, ya que te ha tocado esta cancioncita, las tienes a todas delante. Explicando. Yo creo que la han pillado. Pues yo creo que la habrán pillado. Yo quiero que me lo cuente o nos lo cuenta. Pues como tienen que puntuar con uno, dos y tres. Ah, que has hecho un tres. Claro. Ah, muy bien. Como lo has hecho así con tanto estilo. Claro. Bueno, ¿estás preparada ya, Laura, cariño? Preparadísima. Bueno, pues con todos ustedes, por Lola Flores, No me tires indirés, Laura María Larrea. Vamos allá. Cuando el mundo mi persona se asomó en esta tierra bendita en que nací, me encontré con estas manos para hacer palmas, esta cara y los pinredes para bailar el garrote. Muy poquito, una cosa que no es nada, pero muchos la quisieran que miren donde quiera, que Dios no se la da. Ay, ole, ay, ole, ay, ole. Si yo soy una jareta, tú estás más que allí. No me tires y tires, no me tires y tires, que yo estoy ya muy hartita ya de ti. Ay, ole, ay, ole, ay, ole. Tú tienes la cara como un arcaucí, que te corta la vena del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires y tires, que tu cuerpo se acaba. Colorín, colorín, colorín.
cuando a mí me bautizaron sucedí lo que nunca volverá ya a suceder. Que la agüita estaba en casa por entonces y la pila la llenaron con mi niño veré. Mira, primo, mira, primo, mira si se me acabó. Que por libro de registro pusieron pa' apuntarme la capa al sacristán. No me tires, indiré, no me tires, indiré, que la cosa se tan clara como el sol. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, si yo estoy más areta, tú estás más que allí. No me tires, indiré, no me tires, indiré, que yo estoy ya mujercita ya de ti. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, que tienes la cara como un arcosil, que te cortan la vena del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires, indiré, que tu cuento se ha acabado, colorín, colorín, colorín. Indiré, no me tires, indiré, que yo estoy ya mujercita ya de ti. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, tienes la cara como un arcosí, que te cortan las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires, indiré, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorín. Eva, lo he perdido todo. Ah, como Lola Flores. Los pendientes, como el la pendiente, Lola. Los pendientes, los pendientes, no los pierdas, Laura María. Los pendientes y todo lo perdido. Bueno, yo no soy de tira indirecta, pero yo de verdad te digo que yo no sé esta noche qué va a hacer el jurado, Laura. Ni os lo voy a preguntar. Yo no sé si Josemi es de tira indirecta o no, Josemi. Te veo con la misma guasita que alguien que yo me sé, ¿eh? Pero... Sí, sí, te estás tú ya. No sé a quién te refieres. De tira indirecta, el jurado tira mucho más indirectas que yo. Pero vamos, yo soy incapaz de tirarle una indirecta a una presentadora guapa, inteligente, que baila bien, eso pues sí. Pero bueno, Josemi, qué bien vamos a empezar esta noche, ¿no? ¿Lo ves bien? Bueno, ¿hemos hecho las paces entonces, Josemi? Ya, sí, poco a poco. Bueno, la indirecta se la vamos a dar ahora mismo a las concursantes, a tus compañeras. Yo no sé qué están haciendo, míralas ya. Que no somos de tira indirecta, pero que ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien apuntando, esa cara de seriedad, ¿es por algo o no? Muchos treces, a ver, ¿cuántos palitos estáis poniendo? Palitos no, que hagan dos circulitos. Bueno, muchos circulitos, y yo no sé los circulitos que al final de la noche vas a tener por parte del jurado. Ellos recuerda que van a valorar de 1 a 10 y vamos a escuchar las valoraciones del jurado. Bueno, Laura, yo no sé si te lo habrán dicho más de una vez, porque claro, es que yo te he visto aparecer, digo, madre mía, mi vida podría ser la Barbie coplera. Ese pelo rubio, esa cara de muñeca, el traje rosa, los brillos, es que es una muñeca, es como una muñeca, es la Barbie coplera, ¿o no? ¿No te lo han dicho nunca? No. ¿No? No me puedes bautizar con eso, la Barbie coplera. La Barbie coplera, mira, yo pongo un nombre artístico muy bueno, ¿eh? Yo te doy la idea, bueno. Bueno, aparte de tu belleza y del traje que me encanta y de lo bien que te has movido en el escenario, bueno, es que has estado perfecta. Como dice Marta, pues sí, es verdad que por momentos se ha notado la voz velada, pero sí, ya es verdad que está, bueno, que te he escuchado por ahí que estabas enfermita, y, pero bueno, ¿quién lo diría? Eso te lo digo porque te he escuchado de refilón que estabas enferma. Si no, casi no me doy cuenta, porque también es verdad que hay cantantes de copla que su característica bella es que tienen la voz un poco velada e incluso un poco ronca. A mí eso me gusta, o sea que porque te he escuchado que si no, digo, ¡ay, mira qué puntillo tiene ronquillo ahí más chulo! Bueno, has estado maravillosa, con mucha energía y no sé, pues me había inventado una pega para decirte, no sé, pues los zapatos no me gustan. Ya está, pues por decirte algo, porque es que me lo tengo que inventar. Porque que se le han caído los pendientes. Los pendientes se han caído, se te han caído muy mal, Laura, fatal. Y la flor está punta. Próximo día te los grapas, así una grapita, no, pero eso es porque ha estado Lola aquí y ha querido hacer acto de presencia, no te quepa la menor duda, ¿eh? A pesar de que está un poquito resfriada y ha estado un poquito con fiebre,
que la hemos tenido que aguantar nosotras, la he visto muy bien porque ella todo lo hace muy bonito. La he visto perfecta, la he visto simpática, como ella es, cantando muy bien, además, no, apenas se le ha notado nada. Como ella estaba realmente, creo que ha salvado y ha hecho una actuación de 3. Le he dado 3 puntos. 3 puntos. Lola Flores tenía algo más que magia, tenía embrujo. Y todo el duende del mundo cuando bailaba. Ella era pura expresión porque además se expresaba con todo el cuerpo. Y con el baile y con el cuerpo y con su magia de artista, enamoró a uno de los hombres más importantes en su vida. Para bien y para mal, y ese hombre fue el gran Manolo Caracol. Decía el New York Times de ella, ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Los cánones en el baile, pues levantar el brazo más atrás de la cabeza y esta mano ponerla así y después hace así y esta yo no, yo cuando me voy a otro planeta puedo hacer así, puedo hacer así, me puedo tapar la cara, pero lo que hay que mirar es los tendones, igual que están mis tendones estoy por dentro y entonces estos son mis ojos y soy como según dicen los que me han visto bien una pantera negra. Como decía Pemán, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores. Y cuánta razón tenía. Sus manos, sus movimientos, su raza y su temperamento sobre el escenario eran únicos e inigualables. Y bailando en embrujo, Lola consiguió hechizar a Manolo Caracol con su baile arrebatador y sensual alrededor de él mientras le cantaba La Niña de Fuego. En esa película, un hechizo de amor apartaba a la cantante de su arte y de su amante, algo que ocurrió años más tarde en la vida real, cuando Lola rompió con Caracol, quien le repetía en numerosas ocasiones que sin él no sería nada. El día más importante de la vida de Lola es el día que rompe con Manolo Caracol. Manolo Caracol fue el sol, la sombra, el dolor. Cuando ella para un día el coche y en medio de la carretera dice, Manolo, bájate. Ella sabía que en ese momento se estaba abriendo la segunda parte de su vida. Manolo Caracol se baja de aquel viejo Mercedes y desaparece. Ella vuelve la cabeza llorando como en un fin de película, ¿no? Y ve a Manolo Caracol con su pañuelo al cuello, inmenso Manolo, ¿eh? Y lo ve que está llorando con su pañuelo de seda. Y ella se limpia las lágrimas de los ojos y sigue su camino. Ya lo decía el maestro Tico, una relación de pareja de las más intensas que se hayan conocido, tanto en el escenario como fuera de él, ¿no, Enrique? Ya, tú ya antes comentabas que ella cuando estrena el Lerele y hace aquel espectáculo en el Teatro Fontalba, hoy desaparecido desgraciadamente como tantos teatros de Madrid o de Sevilla o de otras ciudades, pues entonces ella ya tiene la seguridad que ella es la que tiene que montar su propio espectáculo. También lo cuenta, por eso, si no yo no hablaría de estos temas, lo ha contado, lo ha escrito, que entonces ya tiene una relación con una persona adinerada, que siempre habló bien de él, dice que era un hombre amable, cariñoso, que ella no estaba enamorada de él, pero que tuvo un tiempo muy agradable con él. Él financia el espectáculo y entonces ella ya estaba, que ella necesitaba una gran figura, la más grande figura que hubiera en el flamenco, y va por Manolo Caracol, y ella lo contrata por 500 pesetas del año 1945, que eran 7 días, porque entonces los teatros eran 7 días a la semana, 2 funciones, que era un verdadero dineral, ¿no? Y claro, es que estalla de pronto sobre el escenario 2 volcanes, en el arte y en la pasión que se tuvieron. Lógicamente, esas pasiones, eso, tanto artísticas como personales, no pueden durar, como la canción de la Jurado. Nunca una flor duró 2 primaveras, ¿no? En este caso duró prácticamente 5 primaveras, ¿no? Y eso produce una ruptura también dramática. Es verdad que Manolo se equivocó. Ella siempre dijo que tuvo 2 vidas. Hasta que rompió con Caracol, porque hasta que ya no rompe con Caracol, ya era la más conocida de esto, pero la gran estrella es a partir de ahí despega, digamos. Despega, ¿no?, su sola. Carrera. Y efectivamente, la estrella de ella fue mucho más fulgurante a partir de entonces que la del Caracol. Siempre muy respetado, siempre muy querido, pero indudablemente pero ella se convirtió en una estrella, una máxima estrella en todo el mundo de habla hispana. Ahora, los que vieron aquello,
por lo visto nunca más ha presenciado semejante volcán expulsando de todo, lava, pero además hay que tenerlo en cuenta que esto era en los años 45-50, donde había que ser bueno por decreto, puro y casto por decreto, sabes, se va a casa. Y ello era como estar en el en un programa de estos del corazón, de estos muy fuerte, pero ahora viéndolo en un escenario. Era algo portentoso lo de esa pareja. Había quedado en la historia. Y que se notaba, ¿verdad? Hombre, se notaba, es que no se podía, no se podía, porque era una pasión que hasta en el escenario se les iban las manos el uno al otro, ¿no? Lógicamente, pero fue dejar a Manolo Caracol y empezar una nueva etapa en su vida. De esa nueva vida, triunfando por el mundo entero, es la copla que vamos a escuchar ahora mismo. Numerazo de Lola en la película hispano-mexicana Pena, penita, pena, con las bulerías de Antonio Torres que estamos a punto de oír sobre este escenario. ¿A cuál de nuestras concursantes le habrá tocado este tema? Toñi Ronquillo, el afortunado. Muy buenas noches, bienvenida Toñi. Buenas noches, Ronquillo, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, a disfrutar. A disfrutar, ¿y tu bailén qué tal, de tu alma? Mi bailén, vamos, encantadísimo. ¿Sí? De verme de nuevo. Hombre, y a disfrutarle para ello, por supuesto. Cuéntame, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de preparar esta copla que tienes por delante esta noche? Bueno, la verdad que difícil es todo en general, ¿no? Porque este género es complicado, es difícil. Pero bueno, yo como digo, vengo a disfrutarlo y la verdad que he trabajado mucho, me lo he preparado. Lo ha escuchado el jurado, ¿no? Bueno. Y vamos a ver esta noche qué tal, cómo sale. Bueno, pues yo espero que muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, pues con todos ustedes, las bulerías de Antonio Torres, Toñi Ronquillo. Vamos allá, suerte. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me lo he pasado, vamos.
Eso es muy importante. Estupendamente. Disfrutar lo muy importante, yo creo que eso también lo van a valorar tus compañeras también, los miembros del jurado. A ver hablando si somos de las tan compañeras, buenas. Ahí están. Tú ves un 1, un 2, un 3, ¿qué puntuaciones ves? ¿Tú qué crees que te van a poner? Hombre, yo espero que por lo pronto, aunque me den el 1, el 2, el 3, que ellas lo hayan disfrutado también. Hombre, yo creo que sí. Si lo han disfrutado, te ponen un 3, ¿no? Pero que sean buenas también, bueno, claro. Vamos a ver si también lo han disfrutado los miembros del jurado. Marta Quintero. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Ay, Marta. Esto es más difícil de lo que la gente se cree. Yo no quiero ser muy pesada, pero es que es verdad. Vamos a ver, Toñi, buenas noches. Buenas noches. Mira, a ti era la que yo menos conocía, tú perdóname. Ya, eres jovencita, eres jovencita. Pero me ha sorprendido para muy bien. Porque me ha gustado mucho, tú tienes una flamencura tan bonita en la voz, una potencia, la forma de venderlo. Es que de verdad que te has comido el escenario, o sea, que es que ha sido... intentamos, de verdad, que tanto Rocío como yo esta noche intentamos poneros un pero, porque no puede empezar un programa a este nivel, pero es que tampoco nos lo podemos inventar, ¿me entiendes? Si lo que es. Y es que todo, porque hasta el baile... Pues mira, una de las manos al final se te iba ahí y corriendo la subió, ¿eh? Y lo ha solucionado perfectamente. O sea que yo solo puedo felicitarte. Gracias, Marta, gracias. A Toñi Ronquillo la he visto bien. Maravilloso, sublime, me ha gustado todo. La canción, la música, su timbre de voz, la puesta en escena, todo. Me ha hecho que me emocione, que me ha gustado muchísimo la interpretación que ha hecho del tema. Le he dado 2 puntos por diferenciarla de aquellas que me han gustado aún un poquito más que ella. Le he dado 3 puntos. Le he dado 3 puntos. No me llames Dolores, llámame Lola. Ese nombre en tu labio sabía amapola, sabía amapola. Y ahora sí que sí ha llegado el momento de las puntuaciones. Volvemos en fin. Hablamos de Manolo Caracol, el otro amor de su vida, el oficial, fue Antonio González, el pescailla, el marido y padre de sus 3 hijos, Lolita, Antonio y Rosario. ¿Cómo no recordarlo también esta noche? Los amores de Lola dieron mucho que hablar durante toda su vida. Era una mujer acostumbrada a las portadas del papel cuché. Enamorarme, ciega de juventud de Manolo Caracol. Y después me enamoré de mi marido como una loca. Antonio González Batista, el pescailla y Lola eran compañeros de profesión. María de la O, de Ramón Torrado, fue la primera película que interpretaron juntos. Contigo no puedo, mi hijo. Ya empiezo a quererte otra vez. Y me querrás siempre. Lola también fue una mujer de temperamento en su vida sentimental. Mi marido me conoce y sabe que no me puede tener así. Me dice, mira, yo quiero ir a tal lado. Me dice, ¿cómo que va a ir? Y ya tengo ganas de ir. Me dice, haz lo que quieras, entonces me lo pienso, digo, nada, ¿para qué me voy a ir ahora 2 días? Voy a coger un tren o voy a coger un avión, pues ya no voy. Ahora, que me tengan así, no. Soy una mujer muy liberal. Lola y Antonio tuvieron 3 hijos, toda una saga de artistas. Y aunque la pasión del principio acabó, se mantuvieron unidos hasta el final de sus días. Lola y el pescailla y Lola, tanto monta tanto, una cantando y el otro rumbeando. Menuda pareja, Enrique. Pues la verdad que ella misma, creo que lo ha dicho en una de las grabaciones que hemos tenido, que los 2 hombres de su vida fueron Manolo Caracol, que le descubrió lo que era la pasión, el amor, el arte, y luego Antonio González. Fíjate que además la historia de ellos también tenía sus aristas. Ellos se tienen que casar a las 7 de la mañana en el Escorial, que mucha gente ya no se repuso más de la bronquitis que cogieron del frío. ¿Pero por qué? Pues porque Antonio tenía, hay que ponerse siempre en las épocas, una relación con una gitana muy guapa y muy buena muchacha que tenía una hija. Esa hija luego siempre ha sido como una hermana para los 3 hijos de Lola y de Antonio, pero en ese momento temían que llegara allí y se montara, por eso no podían decir que se casaban y se casaron a un sitio donde nadie podía esperarlo, ¿no? Pero la verdad es que no solamente formaron una familia y tuvieron mucha pasión y mucho cariño, sino que además artísticamente
Antonio, que era muy buen artista y que tenía eso que tantas veces se ha dicho, esos ritmos catalanes de la rumba catalana que se mezclaban muchísimo con los cantes y los ritmos de ida y vuelta de Hispanoamérica. De alguna forma era una especie ya de salsa, de esos números, de que me coma el tigre, de hawaiano, todas esas cosas que cantaban ellos que te aportaban una musicalidad distinta a los espectáculos de Lola. Cierto es que algunos dicen, si no se hubiese casado con Lola, hubiese llegado... Bueno, pero eso nunca se sabe. Lo cierto es que, como dijo Lolita, Lola era tan grande que cualquiera que se pusiese a su lado no pasaba a ser un volante de una bata de cola de Lola, ¿no? Qué pero bueno. Él lo aceptó muy bien. Cuando la historia de amor, también muy intensa, ya podemos decir la pasión terminó, Lola siempre tuvo claro que siempre sería su marido y que siempre sería el patriarca de la casa y con sus hijos siempre. Ellos no se separaron, se separaron artísticamente, él ya hacía sus galas, sus espectáculos, sus viajes sola con su compañía y él se quedaba en casa. ¿Pero el pescadillo siguió enamorado hasta el final de sus días de Lola? Sí, ¿no? Siempre la quiso. Yo un día se lo comentaba a un amigo y además que los conoció tanto, los ha tanto Curro Romero, el pescadillo siempre la quiso porque para él fue todo, era una mujer tan deslumbrante y sobre todo tuvo la falta de machismo, que de tanto se hablaba entonces, de saber que la que era una estrella era ella y a ella había que servirla. Te digo que es una historia muy especial y de mucho cariño, y primeramente de mucha pasión, de mucho amor y de mucho cariño hasta el fin de sus días. Por eso sus hijas, esas son todas las cosas por las que adoran, que son las que vive Antonio, desgraciadamente murió, a su madre y su recuerdo, porque ella siempre supo poner las cosas muy en su sitio. En su sitio, sí. Dejó a todo el mundo en su sitio. Y además tú figúrate que Lola tenía tanta gracia que decía que habían sido los dos amores de su vida, que había tenido cosas entre medio que decía ella a Carmen Sevilla, porque a Carmen Sevilla siempre le salían los novios que le regalaban brillantes, como Cantinflas, que le mandó una vez un brillante muy grande, y claro, el padre y la madre dijeron, no, esto lo tienes que devolver porque tú no lo quieres, no, no. Y ella decía, pero hija, ¿para qué te vas a de esta cosa? Tan buena, si te la manda el hombre de muy buena fe, pues tú te lo quedas. Pues no puedo quedármelo. Y decía, ay, qué suerte tiene, hija. A ti te manda brillantes y se quieren casar contigo. Y encima los devuelve. Y a mí los tíos nada más que quieren llevarme a la cama y no me regalan ni un pañuelo de seda. ¿No? Así era Lola. Bueno, de la película Venta de Vargas, donde Lola Flores también trabajó con su marido, Antonio González, el pescadilla, es nuestra siguiente copla. No me llames Dolores, llámame Lola. Y le ha tocado a nuestra décima concursante de esta noche, desde Cádiz, Tamara Beardo. Muy buenas noches, Tamara, ¿qué tal? Buenas noches, va muy bien. ¿Ha pasado mucha tensión viendo a las compañeras concursar o qué? Hombre, yo digo, mira, yo canto también hoy, sí, ¿no? Tú canta. ¿Tú crees sí. que te puede perjudicar el cantar en último lugar o no? No, anda ya. ¿No? Anda ya, no, yo no creo. Está bien, sí. Está cómoda aquí, hombre, ¿no? Siempre los nervios se tienen, pero de todas maneras mi compañera que ha cantado la primera también tiene esos nervios porque las puntuaciones del que manda no las tenemos, así claro, que ese pellizquito. Y el pellizquito también lo has tenido a la hora de prepararte este tema de Lola Flores, yo no sé, ¿qué es lo más difícil? ¿Te ha costado algo? A ver, yo no me puedo poner a la altura de Lola Flores, ni mucho menos, ni yo ni ninguna de mis compañeras, con mi respeto. Y bueno, la verdad es que ha sido un tema precioso, por bulería, de Cádiz, Jerez, o sea que... Total, que no tiene todo para poder disfrutarlo. ¿Estás preparada ya? Sí, digo. Vamos allá. Bueno, pues por Lola Flores, no me llames Dolores, llámame Lola. Tamara Beardo. De pana y ese clavel en los labios y ese sombrero de alhaja cuando acaricia silbando los hierros de mi ventana de tanto y tanto quererte el corazón se me para. No me llames Dolores, llámame Lola, y si mi nombre en tu labio sabía amapola, de noche y día solo pienso en ti, eres la vía pa' mi ay, ay, si te llamas Francisco,
llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. ¡Mira! Ni tu María a mí me quiere, ni a ti la mía tampoco. ¿Qué nos importa de nadie si nos tenemos nosotros? Aunque pongan una tapia detrás de la tapia un pozo, han de saltarlo tus brazos y han de cruzarlo mis ojos. No me llames Dolores, llámame Lola. Ese nombre en tu labio sabe amapola, sabe amapola. De noche y día solo pienso en ti, eres la vía pa' mí. Ay, ay, si te llamas Francisco, llámate Antonio. Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. Ah. Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. Y Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. No me llames Dolores, llámame Tamara. ¿Qué tal? Muy bien. Recupera el aliento. Josemi, era nuestra última concursante. ¿Tú cómo clasificarías el nivel de esta noche? Bueno, es difícil clasificar a Lola, ¿no? Pero pienso que para ser el primer programa homenaje a Lola, pienso que las 10 han cantado muy bien, que hemos dado el espectáculo que se pretendía y felicitarlas a las 10, porque la verdad es que esto es lo que necesitamos. Cuando hay un homenaje, pues que todo el mundo cante con, dando el corazón, el alma, y al final es lo que queda, un espectáculo muy bonito. Sí, señor José, me estoy absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, esto que nos sirva de precedente. Pero bueno, José, pero sí es mejor estar de acuerdo, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno, claro que sí. Vale. Y yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero me van a permitir ya, con la décima concursante, decirles que yo estoy muy orgullosa y muy feliz de ver a compañeras que cantan tan bien, con esas voces tan extraordinarias, dándolo todo, con todo el corazón y el talento y el arte. Una orquesta, música en directo y un pedazo de maestro, José. Yo creo que esto es muy difícil y no se ve en la televisión tan fácilmente, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena. Porque todavía no ha hablado el jurado, claro, porque claro, el jurado lo tiene muy complicado esta noche. Yo hasta ahora no había dicho casi nada al jurado, pero no querría estar en vuestros sitios. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya directamente es que ya no sé qué decir. Yo ya, ya me callo, porque claro, es como tengo ganas de coger la taza y así en la cabeza, porque es que de verdad es como, como un poco ya que me empiezo a agobiar, menos mal que es la última, porque en fin. Bueno, Tamara, has estado muy bien, has estado muy bien. ¿Qué edad tienes tú, Tamara? ¿Lo tengo que decir? Bueno, si todavía tienes edad de decirlo, si Tamara. Te pregunto porque es que eres muy... tanto. ¿Qué? Tai tanto, tai tanto. ¿Ah, sí? No me lo creo. ¿Verdad que no? Es muy chica. Que por eso te he dicho que sí lo tenía que decir. Porque... Bueno, es que claro... Digo, aquí hay tanto una... también puede colar, no sé. No, no, no. Bueno, es que yo no te echaba más de 20. Desde aquí, ¿eh? También es verdad que... No, no, en serio, ¿no? Parece... Sí, tiene carita de niña. Qué buena ha sido, Rocío. Piden el pasaporte inmediatamente. No, es verdad. Es que la veo muy joven, no sé, no sé, tú, no sé, no sé, bueno, pues no sé. La cuestión es que me ha gustado mucho, es verdad como dice Marta, que yo también me he dado cuenta de esos pequeños desajustes de afinación, la canción no era nada fácil, como no es ninguna, pero yo creo que lo has hecho muy dignamente, estaba muy, muy guapa, el vestido, repito, me encanta, es precioso lo de los flecos, me parece maravilloso, y bueno, pues que ya está, que esto es una experiencia más que te llevas, y que la disfrutes, porque para eso sirven al final las experiencias, para meterla ahí en el bolsito y seguir sumando, así que enhorabuena. Muchas gracias. Le ha tocado cantar una copla muy difícil y la ha sabido defender como ella sola, muy bien. La he visto muy graciosa y muy segura en el escenario. Lo ha hecho muy bien, pero sí es verdad que había diferencia con otras muchas
del programa. Le he dado 2 puntos. Le he dado 3 puntos. Le he dado 2 puntos. Pues con nuestra décima y última concursante ha llegado el momento de que veamos un resumen con lo mejor de sus actuaciones esta noche. Lo mismo que el sol, hay un la 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 la, la la la, hay un la 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 la, hay un la 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 la, hay un la 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 la, hay un la la. Ay, dame limosna de amor, déjame la tu mi dolor, porque me voy a morir. Conviene más un marqués que tenga caudales. Dale, dale, coba y dale al querer. Dale, pero con panes. Tú puedes. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que mi amor me muera. Con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Por ser mi tierra gitana, la cuna donde nací, que te cortan la vena del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires y tires, que tu cuento se ha acabado. Colorín, colorín, colorín. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento de las puntuaciones. Y vamos a comenzar por los puntos de nuestro jurado. Marta, tú esta noche eres la portavoz de nuestro jurado, por tanto, eres la encargada de hacer público esas votaciones que habéis hecho los tres. Rocío, Enrique y tú. Yo soy la portavoz, supuesto. Pero que quede claro. Habéis valorado de 1 a 10 y, muy importante, nos vas a dar las puntuaciones en orden de actuación, por orden de actuación. Venga, pues vamos allá. Pues venga. Sandra Arco, 22 puntos. Isabel Posada, 25 puntos. Cristina Serrano, 23 puntos. Esther Quirós, 22 puntos. Marisa Martín, 22 puntos. Cintia Merino, 30 puntos. Inmaculada Paniagua, 25 puntos. Laura María Larrea, 24 puntos. Toñi Ronquillo, 24 puntos. Y Tamara Beardo, 18 puntos. Estoy mirando la carita de nuestra concursante. Muchísimas gracias, Marta. Esa es la puntuación de nuestro jurado. Y tras conocer estos puntos del jurado, la concursante que peligra en estos momentos es Tamara Velardo. Así. Pero esto no queda aquí, porque recuerden que aún tenemos que conocer las puntuaciones que ellas mismas se han dado entre sí, ¿vale? Unos puntos que ya sabéis se van a sumar a los puntos que ya os ha dado esta noche el jurado. Y esos puntos los tengo yo ya aquí. ¿Alguien se ha arrepentido de los puntitos que ha dado esta noche? Se ríen todas, no dicen nada. Os habéis quedado sin habla, ¿no? Bueno, estarán muy nerviosas deseando que yo ya dé esa puntuación final. Bueno, y esos puntos son los siguientes. Sandra Arco, 27 puntos. Que sumados a los puntos del jurado, que son 22, hacen un total de 49 puntos. Isabel Posada, los puntos que te han dado los concursantes son 22 puntos, más los puntos de nuestro jurado, 25, total 47 puntos. Cristina Serrano, los puntos de tus compañeras han sido 24. Sumados a los del jurado, que son 23, hacen un total de 47 puntos. Esther Quirós, 20 puntos,
que te han dado tus compañeras. Sumados a los 22 puntos del jurado, hacen un total de 42 puntos. Marisa Martín, tus compañeras te han dado esta noche 19 puntos. Sumados a los puntos del jurado, 22. En resumen, en total, 41 puntos. Cintia Merino, tus compañeras han valorado en 27 puntos tu actuación de esta noche. Más sumados a los puntos del jurado, que han sido 30, hacen un total de 57 puntos. Inma Paniagua, tus compañeras te han puntuado con un 22. Los miembros del jurado te han dado una puntuación de 25, por tanto, son 47 los puntos totales que obtienes esta noche. Laura María Larrea, las compañeras te han dado 26 puntos, con 24 puntos más del jurado, hacen un total de 50 puntos. Toñi Ronquillo, 24 puntos han valorado tus compañeras esta noche tu actuación, 24 los que te daba el jurado, en total son 48 los puntos que tienes hasta el momento. Tamara Velardo, tus compañeras te han valorado en 22 puntos, te han dado esos 22 puntos. El jurado, recuerdas que te ha dado 18 puntos, por tanto, la valoración final son 40 puntos. Ahora ya sí, conocemos los puntos totales, ya están hechas las sumas y ya no hay más puntos que dar. Definitivamente, la peor clasificada de esta noche es Tamara Velardo. Vente conmigo, Tamara. Bueno, yo primero te quiero preguntar cómo estás. Bien, estupenda. Estupendamente. Yo sabía que era un reto difícil, que esto... Claro, esto es una experiencia más, como ha dicho Rocío, es lo que me llevo. Por supuesto. Y bueno, al reto y a comérmelo con papa. Por supuesto. Bueno, yo ahora a las 9 concursantes, al resto les voy a dar la enhorabuena y les voy a pedir, bueno, que... Primero os voy a explicar una cosita. Los puntos que tenéis esta noche, ya lo sabéis, os lo guardáis para la gala de la semana que viene, para que vayáis sumando puntos para la gala final. ¿Entendido? Así que, enhorabuena, nos vemos la semana que viene y ahora sí, a vuestro sitio. Gracias. Me parece justo porque no he tenido una noche brillante. Todas sabemos cuando estamos al 100%, yo no lo he estado. Y bueno, una tiene que ir de las 10 y me ha tocado a mí. Pues voy a ir al reto, voy a cantarlo, voy a dar lo que puedo y que pase lo que tenga que pasar. Ya está. Bueno, estamos ya, yo creo que en el momento más complicado de la noche, más difícil, Tamara. Estamos ya en el duelo de expulsión con Tamara y por supuesto nos falta la retadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú quieres tenerla ya aquí en el escenario? Hombre, claro, que me haga compañía. Bueno, antes ya sabes que bromeábamos un poco con su nombre, pero es evidente que la retadora de esta noche viene de Benalmádena, de mi tierra, de Málaga, y es Rocío Alba. Gracias, suerte. Muy buenas noches, Rocío. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues un poquito bien, nerviosa, muy bien, con mucha ganas de cantar. ¿Tú te esperabas que fuera Tamara? Pues la peor que clasificada no. Esta noche. Es que está, bueno, súper difícil. Yo no sé cómo han podido valorarlo, porque es que ha sido tremendo. Lo digo de corazón, enhorabuena a todas, porque, bueno, súper complicado. Es lo que decíamos, hay un casting maravilloso, son todas muy buenas, hay muchísimo nivel y el jurado, pues por muy pocos puntos de diferencia, ha tenido siempre que escoger. En esta ocasión le ha tocado a Tamara. Pero bueno, yo no sé si estáis preparadas ya. ¿Sí? Hombre, para un reto, la verdad que... Para un reto. Sí, siempre hay que estar preparado. Siempre hay que estar preparado. Déjame que yo os explique primero que los puntos que tiene esta noche Tamara se los llevará, por supuesto, si consigue ganar ese reto. Y la semana que viene nos acompaña en la siguiente gala. Si no es así, si esta noche, este duelo de expulsión, lo gana Rocío Alba... Los puntos se los llevará Rocío Alba y tú con esos mismos puntos los mantendrás para la semana que viene y así no empiezas la siguiente gala con cero puntos. ¿Lo hemos entendido? Muy, sí. Muy bien. Está muy bien. ¿Te parece bien? Transferible. Puntos transferibles. Bueno, duelo que puede darte un puesto para el concurso será con una copla de Lola Flores. Yo creo que es archiconocida
y yo no sé si muy difícil. La zarzamora. Comienzas tú, Tamara, y te sigue Rocío Alba. ¿Estáis muy preparadas? Bien. Perfecto. Pues adelante, la zarzamora. Gracias. Entre palmas y alegría cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dice que tenía los ojos como la mora. Habló primero un tratante yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillante yolé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche de rabia y de celo, y a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a toda hora llora, que llora por los rincones, ella que siempre reía y que presumía que partía los corazones. Y un querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del Cormán la vigilan. Porque si en embestilla el querer de querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Una copla de agonía lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni el intento le sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante y olé fue a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante y olé se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casado, me vinieron a besar, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me Gracias. Poneros por favor aquí. Enhorabuena a las dos, ¿eh? Antes de saber la decisión del jurado ni nada, ya no hay nada más que hacer. Ya está. Ya solo conocer la decisión del jurado.
Solo conocer la decisión del jurado, a no ser que Josemi tenga algo que decir. Bueno, decir Maestro. Que lo mismo que antes, que gane quien gane, lo bonito ha sido el homenaje a Lola y que, bueno, para ser el primer programa de esta serie de homenajes que vamos a hacer, creo que ha estado en nivel altísimo y enhorabuena a las dos porque las dos habéis hecho un reto bastante bueno. Sí, señor, estoy contigo de acuerdo. Enhorabuena, os tenéis que quedar con eso siempre, lo positivo, habéis estado las dos muy bien. Pero claro, yo no sé si el jurado ha pensado lo mismo. Jurado. Uy, no me gustan las caras que me ponéis, ¿eh? ¿Esto qué es? Que se sufre mucho, tú sabes que se sufre mucho. Yo lo sé, pero bueno, es que es lo que tenemos. Y ellas dos a mí me maltratan. Porque luego me echan las culpas de todo, ¿eh? Hoy te podrás quejar. Prefiero ya estado de anecdotario, ¿eh? No nos ha mojado. Sí, es verdad, es verdad. Ahora me llamo Enrique Miguel Anecdotario. Sí, anecdotario de apellido. Marta, pero tenéis ya la decisión tomada. Sí. ¿Puedo acercarme por ese sobre? Puedes acercarte que nos harás un favor inmenso para verte mucho más cerca y ver lo guapa que eres. José, esta noche está... Y Enrique, madre mía, qué noche. Qué noche la de aquel día, que es este. ¿Y el beso qué? Oye, ahora mismo. Oh. Me lo he ganado a pulso, pero solamente ahí. No hay labios por medio. ¡Qué tanto! Esto me encanta. La limona de amores, ya vamos por ahí bien. A ver qué traigo este sobre. Bueno, que me voy a venir por aquí para dejaros a vosotras como merecéis. Ay, que querréis que lo lea, ¿no? Normal. Pero es que no me salen las palabras. A ver. El jurado de las galas de Original y Copla ha decidido que la ganadora del duelo de expulsión en la gala de homenaje a Lola Flores sea... ¡Rocío Alba! ¡Ay, lo siento, de verdad bonito! ¡Ay, qué pena! A ver, ya. Ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tamara Beata, Rocío, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno... Ya sabes que consigues tu puesto en la gala de la semana que viene, sumas los puntos que tenía Tamara Beardo y que nos vamos a ver la semana que viene. Que me sabe muy mal entrar así de esta manera con la pena de que una se tenga que ir, pero que lo agradezco en el alma, de verdad, muchísimas gracias y nos veremos pronto, seguro, bonita. A ver, que esto es un concurso y todos venimos a lo mismo, así que... Te ha tocado, sí, yo me alegro, señor. De verdad. Muchas que gracias. Sí. Habéis Muchas demostrado gracias. Ambas el talento, el arte y saber estar a la altura, Tamara. Yo antes de cantar el reto incluso sabía que la que se iba era yo. He dado lo que he podido, he cantado lo que he podido. No estoy así al 100%, no estoy, ojalá hubiera estado. Y bueno, se queda Rocío, yo me alegro por ella porque ya te digo que también es una compañera que se le ocurra y también se merece estar ahí. Estoy contentísima, estoy súper feliz, emocionada y bueno, dispuesta a disfrutar muchísimo, a cantar, a que todo el mundo le gusten mis coplas y a poner el corazón en cada copla. Y hasta aquí nuestra gala de homenaje a Lola Flores. Gracias a Rocío Madrid por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer de verdad contar contigo. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Y enhorabuena a todas, ¿eh? Que madre mía, qué dificilito me lo habéis puesto por una vez que vengo. Pero bueno, ya está. Muy complicado. Bueno, y a todos ustedes les espero la semana que viene con más emociones, más espectáculo y una nueva gala de otra grande de la copla, la más grande, Rocío Jurado. ¿Había escuchado bien? Rocío Jurado. Madre. Chicas, hay que prepararse muy bien. Una gala de homenaje a Rocío Jurado con una nueva retadora que les va a poner las cosas muy difíciles a las concursantes que ya empiezan a quedarse en el programa. ¿Se lo van a perder? Yo espero que no. Gracias por estar ahí y hasta entonces. Para mí, Gracia Montes es...